Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Bueno, gente, después de esa introducción, que es un día bastante caluroso y toda esa ropa me estaba cocinando. Pero bueno, ahora vamos a ver un juego que siempre vino con el Super Mario, que se llama Duck Hunt. Y a su vez tiene adentro otro modo de juego que es bastante interesante y parece que casi cayó al olvido, que se llama Clay Shot. Así que bueno, vamos a verlo porque esto por emulador no se puede jugar. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, y como les decía, este juego no se puede jugar con emulador porque básicamente no podríamos usar esta pistola en una pantalla LCD. ¿Esto por qué es? Ahora van a ver cuando yo entre al primer modo, al modo del pato, que les voy a explicar cómo funciona esta pistola. Acá es el menú de inicio, donde tenemos los tres modos de juego: modo A, un solo pato; modo B, dos patos; y modo C, clay shooting, que... bueno, mi memoria un poco me falla. ¡Ah, sí! Es un juego donde caen... se tiran como unos discos y hay que dispararle a los discos. Así que bueno, vamos a entrar al primer modo, al del pato, y vamos a ver. Para eso vamos a tener que apretar Start en el joystick. Bueno, este es uno de los juegos más icónicos de Nintendo porque salió junto con Super Mario. O sea, salieron los dos juntos. El objetivo es matar estos patos que están volando y completar tantos patos como estas rayitas se requieren acá. Si nosotros los completamos, podemos pasar a la siguiente ronda, al siguiente nivel, que va a ser lo mismo, pero un poquito más rápido. Cada vez se va haciendo más la velocidad. Que después del nivel 15 ya se hace algo totalmente imposible de derrotar, porque los patos van más rápido que ni siquiera da la velocidad de la luz para que llegue el sensor a esto. Acá tenemos R igual 1, ronda 1, la cantidad de disparos que tenemos, porque no podemos estar disparando para siempre. Y bueno, acá vemos que completé la cantidad de patos requerido para pasar al siguiente nivel. El puntaje, y acá ya me indica que es la ronda 2. Como que hubiera estado bueno de este juego, es que lo hubieran incluido un layout más. Fue solamente un arbolito, un arbustito y nada más. ¿Cuánta memoria podía llegar a utilizar dos pantallas más? Si se nos va el pato, ya saben qué es lo que pasa. ¡Ah! ¿Cómo te atreves, maldito? Bueno, ahora vamos a ver el modo dos patos, que es básicamente lo mismo que un solo pato, pero nos va a ser un poco más difícil debido a que tenemos dos para matar. Esto lo vamos a dejar libre, pobres patitos. ¡Ah! ¡Di la verdad, maldita sea! ¡Pobre patito! No me podía soportar más. ¿Por qué? Bueno, y como les dije, le iba a explicar cómo funciona esta pistola. Cuando nosotros apuntamos al pato, ustedes van a notar que si disparamos, la pantalla se pone en negro por una milésima de segundo y el pato, donde está el pato, aparece un cuadrado de luz, un cuadrado de luz blanca. Cuando este sensor que tiene adentro la pistola esta detecta ese cuadrado, se le indica a la consola que le dimos al pato. En las primeras consolas, como la Magnavox Odyssey, ya existía esta tecnología y de hecho ya venía una pistola para la Magnavox. La única diferencia es que acá, si nosotros le apuntamos a un foquito de luz, no nos va a matar al pato, porque ya detecta también la forma cuadradita de luz. Así que no podemos hacer trampa, básicamente. Muy astutos. Así que bueno, vamos a chusmear un poco de qué trata el clay shooting. Vamos a iniciarlo ahora.
Después de unas horas jugando a esto, bueno, y ese fue mi análisis de Duck Hunt del año 1984 o 1985. Bueno, en el juego decía 1984. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Y si te gustó, dale like. Y no te olvides de suscribir al canal. Voy a seguir subiendo las traducciones y también algunos contenidos más propios míos. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. He dicho, nos estamos viendo en la próxima. Si no, lo lamentarás. ¡Ah!